Ala, número 1. Jinete, el 1. El 2, Gran Almudena, número 2. Jinete. El 3, Tayronaca, número 3. El 4, Inigualable, número 4. Jinete Manuel. 5, Águila Greca, jinete Villasmil. Y la número 6, la de Mercedes, número 6. General Joaquín Crespo. Partida, salieron los las participantes del clásico General Joaquín Crespo. Temporada oficial del año 2015. Viene por la parte interior de la cancha a luchar la primera posición Tayronaca. Igualmente se va metiendo Malala a la pelea. Luego está corriendo la de Mercedes. Hacia el cuarto puesto está atacando Águila Greca. Se está quedando Gran Almudena penúltima. Y la yegua Inigualable en el último lugar. Pasó Tayronaca a dominar el clásico General Joaquín Crespo. Deja 24 segundos y 4 quintos en los primeros 400 metros cuando pasan por primera vez frente a las tribunas. Y el público les brinda una ovación. La yegua de Mercedes por fuera corre a medio cuerpo en el segundo lugar. Mientras tanto, hacia el tercero Malala. En el cuarto por dentro anda Águila Greca, luego Gran Almudena y se quedó Inigualable en el último lugar. Están girando la primera curva. Se dirigen hacia la recta de enfrente. Tayronaca, la hija de Pat Ward, está señalando la ruta, la acompaña a un cuerpo en el segundo, la de Mercedes, en el tercero Águila Greca, en el cuarto viene atacando Malala, en el quinto Gran Almudena y se quedó última Inigualable. Del primero al último hay 8 cuerpos, a la recta de enfrente en el clásico General Joaquín Crespo de la temporada del 2015. Tayronaca se mantiene en la punta, los 1200 en 79 segundos, 3 quintos, la yegua la de Mercedes por la parte exterior va al costado para no dejarla escapar y ambas luchan la primera posición. Inigualable pasó al tercero, Gran Almudena viene cuarta, por dentro Águila Greca quinta y se quedó Malala en el último lugar. Tayronaca por dentro y la de Mercedes por fuera, están cabeza a cabeza las dos yeguas peleando la punta. Ya la de Mercedes trata de dominar por fuera con Leonel Reyes Ramos, la yegua Tayronaca sigue en el segundo, la milla en 104 segundos y un quinto, la de Mercedes por la parte exterior de la cancha, da cuenta ya de Tayronaca y se viene a la punta, mientras tanto Gran Almudena mejora para el tercero cuando entran en la recta final, en el clásico General Joaquín Crespo de la temporada del 2015, la llevo a la de Mercedes, se escapa en la punta y a 300 metros para la raya, ya les dijo adiós, la llevo al lado de Mercedes, galopando les gana la de Mercedes, el clásico General Joaquín Crespo, sola en la punta, la de Mercedes Tayronaca para el segundo lugar. Aquí está la raya con Leonel Reyes Ramos, ganó la de Mercedes. En el segundo Tayronaca, tercero Gran Almudena, cuarta Malala, quinta se metió el ejemplar Águila Greca. En el sexto y último lugar, Inigualable, corrieron 6, victoria para la número 6, la yegua, la de Mercedes.